Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en este canal. El día de hoy les traigo un videito un poquito más diferente. Es un video que ya tenía mucho tiempo que quería hacérselos, pero nunca lo hacía. Pero hoy es el día que les voy a compartir esta receta que me ha ayudado mucho con mis niñas. Si ustedes tienen hijas y van a la escuela, esto les va a funcionar a ustedes para prevenir los piojos. Yo les voy a contar una historia. El año pasado en la escuela de mis niñas empezó a dar los piojos. Entonces yo tenía miedo que a ellas les diera. Entonces me metí a la internet a buscar muchas recetas naturales, como home remedies que podía hacer yo para prevenir los piojos, y esto fue lo que me funcionó. Se los puse a mis 4 hijas y funcionó. Yo se los recomiendo. Esto sí funciona, no es solo algo que dicen que échale esto que puede prevenir los piojos. No, esto sí los previno, porque ellas iban a la escuela y tenían amiguitas que tenían los piojos y no, gracias a Dios no se lo pasaron a ella. Y con esto yo siempre, desde ese día, siempre lo hago y todos los días se los echo en su cabello. Pero sí, vamos a empezar este video. Les voy a compartir cómo yo prevengo los piojos naturalmente con aceite y agua. Entonces hay que empezar. Lo primero que van a necesitar es una botellita de agua. Usen una de vidrio, pero la mía se me quebró y no tengo una ahora. También funciona bien con las de plástico. Yo lo he estado haciendo con esta de plástico y me funciona perfectamente. Pero si quieren usar una de vidrios, está mejor. Pero si la van a llenar de agüita, yo la tengo llena, como siempre la lleno. Es que no puedo con este tripod. Pero si la llenan hasta donde ustedes quieran. Y los aceites que van a usar es este de tea tree oil. Todos los aceites que les voy a enseñar yo los compré por Amazon. Salen más baratos. Y estos dos vienen con un paquete como de 6 y vienen con otros aceites. Pero este se me acabó en esa medida, porque este lo uso mucho. Porque el tea tree oil es un aceite que los piojos odian. Ellos no pueden resistir este olor o este químico, este aceite. Se mueren instantáneamente. Entonces yo usaba bien mucho el tea tree oil, porque también se los echaba directamente al cabello de mis hijas antes de bañarlas, para prevenir cualquier cosa. Pero sí tienen que ver si no tienen alergia al aceite antes de usarlo o echarlo así puro, porque sí es bien fuerte. Pero si van a ocupar tea tree oil, también van a ocupar el aceite de rosemary. Les voy a dejar la link de todos estos pomitos donde yo los compré abajito en la cajita, si los encuentro. Y también van a ocupar a lavender. Este es más para el olor, para que no, porque estos dos son muy fuertes. Entonces como este lo cancela y le da un poquito de olor más bonito a el agua. Pero sí, es todo lo que van a necesitar para esta mezcla que le vamos a echar al pomito de agua. Entonces lo que van a hacer es, primero van a agarrar su tea tree oil. Van a agarrar su tea tree oil y van a echarle 10 gotitas. 2, 3, 4, 5. A veces se pueden pasar, está bien si se pasan. El rosemary. 10 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo creo que me pasé, pero it's okay. Y de último, el lavender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya lo cierran. Y lo mezclan. Y ya hicieron su mezcla para todos los días, para echarle a sus niñas todos los días antes que se vayan a la escuela o antes que vayan a un parque o con otros niños que donde puedan contagiarlos con piojos. Esto funciona, se los recomiendo mucho, háganlo, súper fácil. Es mejor de que ir a comprar todos esos químicos que tienen muchos químicos malos. Hagan esto y yo se los recomiendo. Yo se los he hecho a mis 4 niñas. A todas las mamás que yo oigo que tienen niñas que
le ha dado piojos, les digo que hagan esto o que usen el tea tree oil, porque este es la clave de esta mezcla, el tea tree oil. Si no le echan este, estos dos no funcionan. Entonces este es lo mejor, champús de tea tree oil, cualquier cosa que tenga tea tree oil funciona mucho para los piojos. Entonces sí, ese era el videito que les quería compartir el día de hoy. Si les gustó este video, no se olviden darle like, suscríbanse al canal si no se han suscrito todavía y compartan, comentan, y nos miramos para el próximo video en este canal. Que Diosito me los bendiga, me los guarde y muchas bendiciones. Adiós.